Diego Ramos destaca lo más importante que se ha ejecutado durante este primer mes como alcalde de Dos Quebradas. Sin duda alguna, la atención que le hemos dado a todas estas familias que lo han perdido todo en este siniestro del 23 de diciembre. Concentrándose en la vigilancia y control de los procesos y gestión de los recursos por parte de Ecopetrol y del Gobierno Nacional para las víctimas. Por otra parte, el alcalde resalta otros procesos como la elección de su gabinete. Ese equipo que estará comprometido en gerenciar la empresa de todos, como es el municipio de Dos Quebradas. El avalúo catastral es uno de los polémicos temas que Diego Ramos debió enfrentar a su llegada a la administración municipal de Dos Quebradas. Pero hemos avanzado muchísimo. Hoy por hoy, las tarifas del año 2012 son las mejores para el municipio. Tenemos problemas con tarifas año 2011, las cuales estamos buscando jurídicamente que nos atienda el Gobierno Nacional en cabeza del IGAD. Ramos mencionó que el tema educativo es de gran prioridad empezando este segundo mes de su gestión. Tenemos una locomotora que ha emprendido el Gobierno Nacional y que nosotros articuladamente la vamos a llevar, la vamos a encender y la tenemos en marcha, y es la gratuidad escolar en general, con seguridad alimentaria, y vamos a luchar que ningún niño ni ninguna niña del municipio sufra deserción escolar, sino que vamos a darle todas las garantías que el Gobierno Nacional está en la parte de educación ofreciendo. El alcalde hizo un llamado a su equipo de gobierno para trabajar mancomunadamente por el progreso de Dos Quebradas.